Muy buena gente, seguimos. Bien gente, en el capítulo anterior nos habíamos quedado por aquí. Justamente enfrente del tornado grande, como en una especie como de zona que está flotando de ruinas de escombros. Y estuvimos haciendo, vaya, limpiando prácticamente toda la zona. Hicimos por aquí, terminamos aquí concretamente, terminamos la quest de Alexander Pelota. Alexander Pelota. Y nada, gente, en general estuvimos explorando casi la mayor parte del... En los dos últimos capítulos, me parece. Estuvimos explorando la mayor parte de toda esta zona. Y llegamos aquí, gente, también teníamos esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Yo creo que me acuerdo porque está como aquí, teníamos que llegar aquí y llegábamos a esta zona que yo creo que será la zona del boss final de zona, ¿de acuerdo? Vale, y aquí, gente, habíamos descubierto de casualidad, pasando así por encima, ponía tumbarse. Y me lo ponían en los mensajes, gente, hora de breve descanso y cosas así. Y yo me creía que era un mensaje de mierda, pero no. Se puede descansar, pero no se puede en cualquiera, tiene que ser en esa, ¿no? Pero sí, la que está vacía, claro. Sí, es la única que está vacía, gente. Y nos ponía algo, gente, si no recuerdo mal. No sé, queda un dragón, ¿no? Sí, dragón más adelante, gente. Pues vamos a prepararnos, gente. Así mismo. Y vamos a darle cañita, gente. Un minuto 36, gente. Después de esta zona, yo no sé si quedará más por hacer o si este es el boss final ya del todo, gente. Yo espero que no. De todas maneras, primero, antes de llegar a esta zona, me informaré un poquito a ver dónde está el boss final, por si acaso, gente. Porque quisiera hacer primero esta Malenia y el boss este de esta zona, del río Siofra, el que lo tenemos justo aquí, gente, el Moh. De acuerdo, vamos a intentar este, no creo que este sea el boss final. Y a ver qué tal, gente. Venga, vamos a dejarnos ya de tonterías. Let's go. Garvan, sigue haciendo planking. Ojo, se ha parado el tiempo. Ah, no, estamos retrocediendo en el tiempo. What? Hostia. Vale, parece que hemos vuelto al pasado cuando todo estaba bien. De hecho, parece que sí está todo recto y bien. Sí. Oh, hostia. A ver si no me metió en el boss principal de zona sin querer. Dos dragones. Ah, no. Un dragón con dos cabezas. Hostia, qué guapo, tío. Dragón bicéfalo. Si mira esta zona que está ya construida y tal otra vez. Hostia, gente, esto me suena de haberlo visto en alguna miniatura de algún vídeo. Esto no será el boss final, ¿no, gente? Vale, no estamos en esta zona de aquí que parece la principal. Igual sí, Hostia, espérate, no quiero cagarla, ¿eh? Bueno, gente, si sin querer sacamos los créditos primero, antes de nada, gente, pues después continuamos. Yo supongo que esto tendrá el cartel de avisarte, gente, de New Game Plus. Hostia, gente, me da miedo, ¿eh? Parece tocho este boss, ¿eh? A ver, espérate. ¿Briconsejo? Sí, ¿no?
Señor dragón Placidusax. Hostia, a por él. La música parece molongui, ¿eh? No. Venga, let's go. Uy, uy, uy. Espérate, espérate. Vale, supongo que después tendrá una tercera, una segunda, tercera, una nube. Ya directamente de la primera a la tercera fase. Tío. No me da. No, he medio mal el timing, gente. Bueno, no parece muy difícil, ¿eh, gente? Cuidadito. Vale, espérate, me va a dar como una onda expansiva, yo creo, ¿eh? Sí. Se ha ido. Vamos a tirarnos otra vez esto, gente, que parece ser que la hace pupa. Ahí está. Prende. No sé cómo esquivaba eso. Ha sido puro instinto, ¿eh, gente? Gente, por Dios, vete, cuidado, cuidado que one shotea. Vale, ya se está poniendo más interesante el combate. Vale, espérate. Vamos a aprovechar un par de golpes. ¡Vámonos de aquí! No. Venga, aprovechamos ahora, gente, let's go. Mira, le ha entrado hemorragia, ¿eh? No sé qué va a hacer, no sé qué va a hacer. Bueno, es fácil, gente, telegrafiarle los movimientos. La verdad, no es difícil, ¿eh? Oh, esta me ha dado. Esta también me ha dado. Esta también me da. Ah, no. Mierda, tío, no le puedo dar ni una hostia, tío. Ah, hola. Hostia, cúrate ya, Garbanzín. Vale, cuidadito con la estamina, gente. No sé dónde está. Hostia, por detrás, gente. No, mi gente, este es mi. Let's go. Vale, no sé si eso hacía mucho daño, pero lo hemos mitigado con el tal, ¿eh? Hostia, gente, pues es más complicado de lo que parece, ¿eh? Hostia, me dio, tío. A curarlo. Espérate, vámonos de aquí, gente. Me da, tío. Cuidado, que nos puede guansotear, gente. Venga, let's go. Tres potis. Oche, me da con el codo, ¿sabes? De uy. Mierda. Venga, Garbanzín. No. Le hemos cagado. Tío, ¿ahora por qué no en el si la esquiva perfectamente, gente? ¿Qué cojones?
Ahora es cuando tiene más de una fase, gente. ¡No, mierda, me queda atascado! ¡Métele! ¡Venga, Gramanchi, la última! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Y hasta dragón, señor dragón Plácido Sax. Trofeo de plata. Recuerdo del señor dragón. El señor. Uf, gente, dos potis. 300.000 almas. Hostia, este ha sido duro, gente. Este igual, si hubiésemos venido con menos nivel, nos hubiese dado bastante cera, Hostia, este boss. ¡Ah, oh, qué guapo! Este sí que está guapo, gente. Y la música no me ha terminado de... como otras, como por ejemplo la de Radan, pero la música estaba muy chula, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta, gente. Subir de nivel, sí. Podemos subir dos niveles, de hecho. Gente, vamos a subir uno a mente, por ejemplo, y otro a fuerza, gente. Ya está. Y ya tenemos la fuerza a 30 también. Vale, ya tenemos una build apañadita, ¿eh, gente? No llega a ser de quality, pero casi. Tenemos mucha fuerza también. No tenemos nada mal de fuerza, gente. Tenemos mucho aguante para poder tener mucha estamina, dar muchos golpes y llevar carga pesada, gente. Tenemos, no está mal de mente. Por lo menos para poder utilizar la ceniza está bien. Para ser mago quizá no es demasiado, es flojillo, pero bueno. Y vigor, tenemos mucha vida. Vale, pues ya estaría, gente. A ver. Dios, oh Dios. Lo he logrado. No. Bueno, es lo que estoy diciendo, gente, que igual si hubiésemos llegado con menos nivel, igual no hubiese dado cera, pero vaya, no ha estado muy difícil el boss, ¿eh? Ha sido sencillito y era fácil de... Al final sí que es verdad que no le podía esquivar ni una, pero vaya, no era muy difícil, ¿eh, gente? Vale. Pues esta zona entonces ya la hemos terminado. Vámonos aquí, gente. 12 minutetes, gente, ya ha caído un pedazo de boss. Let's go. Por cierto, vuelvo a comentar, esta zona todavía está, queda por explorar con la guía, por saber si nos falta algún boss. No estoy seguro. Yo creo que nos faltará como mucho uno o dos, pero tendría que esperar a ver el vídeo de ese guía, a ver si nos ilustra un poquito, gente, que a lo mejor ya digo, casi seguro de que nos puede haber quedado alguno. Por ejemplo, rollo aquí o algo así. Que haya por aquí una mazmorra o... yo qué sé, o por aquí. No, claro, es que aquí llegamos por aquí, por este hueco, ¿no? Claro. No, entonces ahí no. Pero que puede ser, gente, que nos quede perfectamente por aquí algún boss y que no hayamos visto, gente. Pero vaya, de momento... vamos a llegarnos a Sabriris, gente. A ver, vamos a hablar otra vez con el pollo este, tío. Por cierto, estoy mirando, podemos llevarnos a comprobar una cosita, ¿de acuerdo? Una quest. A ver, vamos a hablar con el Sabriri. Chosen Tarnish, descend into the depths far below the Erdtree capital. Seek audience with the three fingers and the flame of frenzy. Burn the Erdtree and incinerate. May chaos. Está flipado, tío. Este está flipadísimo, gente, hola. Ah, espérate, vamos a hacer una cosa, gente. Hace un montón que no nos llegamos y ahora sí que podemos, gente. Vamos a llegarnos a la mesa redonda. Me voy a permitir un buchito de café para celebrar el boss. Hostia. Gente, ¿os dais cuenta de que está como medio ardiendo? ¿Vosotros sabéis dónde va a estar esto? Esto va a estar donde el árbol áureo, tío. Dentro o algo así, ¿eh? Esto va a estar dentro del árbol áureo o algo así, ¿eh? Además, tiene forma redonda, claro, como el tronco de un árbol. Pero esto va a estar aquí, gente, en el árbol áureo, tío. Porque le metimos fuego. Bueno, la Malenia está la... No, la Malenia no, la... Coño, ¿cómo cojones se llama, tío?
Por cierto, esta isla tampoco he mirado yo si se puede exploring. Le voy a poner un check porque no se vea un poquito absurdo hacer ahí una isla inútil. Y esto lo tengo que seguir comprobando, gente. No, no lo he mirado todavía, ¿eh? Pues esto va a estar, claro, por eso es la mesa redonda. Yo creo que va a estar en el árbol áureo, gente. Y por eso está como ahora mismo, si os fijáis, está como quemándose. What use do you have for me now? I am a finger reader. I will remain here until their dialogue ends and the fingers speak again. Do as you please. Take whatever course seems most worthy to you. Now you may go. You'd force this tired old crone to work, even now. Ah. Ah, vale, digo, ¿qué pasa? Vale, a ver. Tenemos todo el... Ah, no, 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 no. Tenemos este, gente. Casco del Caballero Real. ¿Y este de quién cojones es? Pero me apetece comprárselo, ¿eh? A ver, mira, y aquí tenemos, a ver, tenemos más recuerdos, ¿no? El dragón... Ah, mira, el del dragón Liche. Vale, que nos daba encantamiento, vale, que no me interesaba. El del gigante de fuego nos daba el látigo, el recuerdo del injertado, ¿vale? Este de Godric. Ah, no, nosotros tenemos el de la luna llena negra, vale. Vale. Y este es el que nos acaban de dar, gente. Hostia. Mete rayo. Y no funciona con... gente. Ah, pero es en pesada. Hombre, podríamos intentar llevar la gente a ver qué tal. Vale. Esta, pero es que esta va con arcano, gente. Esta me gustaría llevármela, tío. Que metemos raje también, tío. Pero es bastante grande, ¿no? Y este que este va con... Ah, pero es un arco grande esto, tío. No, pero esto sí me gustaría llevármelo. Hostia, pues me creía que la habíamos jodido la tía esta y no podíamos hablar con ella. Let's go. Ah, mira, espérate. Hostia, pero ha diñado todo el mundo, ¿no? Esfera de Corin y túnica de Corin. Hostia, sí, ha diñado el... Ay, nos han dado también un mayal por la cara que no me ha saltado. Hostia, gente, la hemos liado. Me creía que estaba un potra contra la mesa, ¿eh? Then the round table is soon to follow. Ah, no need to fret about that. The round table hold served to put a tarnished upon the throne of Elven Lord. And if the Erd Tree needed to burn for that to happen, then the round table must go as well. Ah, so the secret medallion. I'd expect to find Melania there. She who fought Radahn to a standstill. Well, if the Scarlet Rot hasn't eaten her away completely. But with the Haelic Tree as it is, I suppose Mikala must already be. Ah, my apologies. Lost myself for a moment there. The information you shared is of great value. As promised, your reward. A secret rite, known only to me. You are a true fellow. All I ask is that you remain constant. La protección de la llama negra. Oh, so that's where the so-called Lord of Blood was hiding himself, eh? A fitting little squat for that deluded maniac to bleat about the revival of his precious dynasty. While he turns our fellow tarnished into bloody fingers, let him stay there. That way, his delusions will remain as they are, distant and unattainable. But perhaps it's worth looking into. If what I've heard is right, then maybe. Ah, my apologies. Lost myself for a moment there. The information you shared is of great value. As promised. And it is a wondrous thing indeed. You are a true fellow.
Manual de fervor. ¿De fervor? ¿Será fervor? No. A ver. Hostia, cuatro más. His twin, Melania, the undefeated swordswoman, Luna Princess Rani, daughter to Renala, and the one only known as the Lord of Blood. Rani is said to have cast aside her great rune, so here at the Hall, if you should learn any, I'll trade your findings for a hidden. We both desire to, as such. Vale, esto ya no lo hablamos, ¿eh? Stay at the round table. I must learn all that can be taken from and sear it into man. How could I call myself the all-knowing if I did any less? Vale. Pues, gente, todavía nos quedan cuatro semidioses de estado grande, ¿eh? Miquela, o Micuela, el Mog. Nos quedaría Malenia, que ya la hemos encontrado, y a Mog también, gente. Y faltaría, a ver. ¿Qué dices? Hostia, es verdad, si me siento puedo ser el... Perdona, gente, que haga un poquito el tonto. Ahora soy el Zampa F, gente. Let's go. El auténtico Zampa F. Ah, tío, gente, cada vez que me acuerdo, menuda mierda de NPC, tío. Ah, mira, la esfera de D. Yo creo que la siguiente vuelta, yo creo que sí que haré al final una segunda vuelta, gente, aunque me haya dado mucho coraje el juego. Ofrecer, oh, tío, tenemos muchísimas. Vale, podemos aquí darle de todo, gente. Claro, no tenemos más. A ver, ¿qué tenemos por aquí, gente? Tenemos bolas deshiladoras de todo tipo de estos, gente. De estos. Tenemos huesitos, gente. Los huesitos todavía vamos bien, gente. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, está de nivel 8, gente. Y esta está de nivel 9. Este ya creo que lo tenemos al máximo, ¿eh? Y las combalarias también, ¿no? Sí. Vamos a comprarle cualquier tipo de piedra, ¿eh? Vale. Nos faltaría una combalaria, que no sé dónde estará. Hostia, espérate, pues vamos a visitar a toda la gente. Habrá muerto el... A ver, espérate, este señor de aquí que estaba aquí lisiado. Que por cierto, no sé ni cómo quedó lisiado. Mira, se ha muerto ya. Ah. Mira, el set de este señor. Ah, tiene más. Carta de Roger. No sé el por qué suena todo el rato ahí como si hubiera un bicho. Pero vamos a ver, las que tenemos otra. A ver qué nos vende. A ver qué nos ofrece nuevo, gente, con esta. No nos ofrece nada nuevo, ¿no? Gente, esto... Lo voy a comprar por tenerlo, gente, porque son como objetos únicos y tal de esto del online. No lo voy a utilizar online, gente, pero bueno, ahí está. ¿Qué te iba a decir? Que ya está. Le hemos dado lo de Roger. ¿Por qué no podemos...? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no, no sé qué es lo que... No tengo ni idea de lo que nos han dado nuevo. Parece que nada. Ah, espérate. Ah, mira, gente. Ah, vale, son cenizas de guerra, gente. Vale, calla, calla. Vale.
Teníamos la esfera de esta, que nos daban dos tal gente, y la esfera de Corin, vale. Aquí está esto. Hostia, mira, gente, esto es. Van con fe, tío. Hostia, esto está guay, ¿eh? Pero bueno, ya está. Ya. A ver, ¿cómo? Ah, bueno, claro, ahora por tener los dos objetos, igual la hemos cagado, ¿eh? ¿Os imagináis que ahora me empiezan a invadir por haber cogido eso? Let's go. Ah, mira, Caperucita, a ver. The round table hold is burned. Raised to the ground. Don't worry. I don't blame you. I'll continue spirit tuning just the same as before. Which is why I need your help persuading Master Hugh to leave. His roots are so knotted in this place. He won't last much longer if he stays here. His shackles are broken. He's a free man now. It's high time he put the round table behind him. Vale. Es que no quiero mejorar ninguna ceniza, gente. Me parece, no sé, un NPC absurdo y una mecánica absurda, tío, lo de... En fin. Esta ya se había ido, gente. Y este... Efectivamente, ya nos lleva las cadenas puestas, gente. ¿Qué es exactamente, tío? Si tienen como dedos en la espada, ¿no? No, no, parecen dedos, pero no, no son dedos. A ver, esto está aterrado. A ver, gente, ahora lo que podemos hacer también es tirar 97 minutitos, ¿eh? Disculpa, gente. Pero estoy un poquito... ¿Qué le pasa, tío? Se está como muriendo, ¿no? A ver, gente, esto, el arco, tío. Por cierto, cenizas de guerra. A ver, podemos cambiar, no, tenemos, seguimos teniendo la misma. Y solamente hay una. Arco largo más 3. El arco del albináurico. Este escala mucho mejor que este, ¿eh, gente?
Este es que va con arcano, gente, el arco serpentino. Este de aquí, este, no sé, el arco grande. Así, pero es que pesa mucho este, gente. Arco del albináurico, 4,5, pesa un poquito más. Vamos a intentar mejorar este, gente, porque este también va, ¿no? Aparece un arco ligero. A ver, este, gente, tiene forja de nivel 1. Momentito, gente. Disculpad que estemos aquí echando un rato, gente, pero de momento es que poco más nos queda. No solamente nos quedaría enfrentarnos contra bosses, tío. Y quisiera no meter, gente, muchos bosses principales en un solo capítulo, ¿de acuerdo? Me gustaría más meterme eso, A ver, vender, gente. Hostia, no es lo que tenemos aquí entonces ahora, ¿no? Mira, gente, papi. Mira, papi. Nada, vender de esto, gente. Reforzar armas. 93-30 y este 86-30. Es que... Mira, gente, piedra de forja de nivel 1. Piedra de forja de nivel 1. Vale, ahora piedra de nivel 2. Fijaos ya, este es lo que escala, ¿eh? ¿Y por qué no le hemos metido la de esta, gente? A ver, espérate un momentillo. Cenizas de guerra. Deshacer mejora. Va a metérselo a este. No, es que no escala igualmente, ¿eh? Pero bueno, vamos a mejorar este arco, gente. Ya tenemos un arco potente, tío. No está escalando mucho, pero bueno, a ver. Tenemos un puño de cada tipo, no nos vamos... ¡Ay, Dios mío! Tenemos de este insuficiente vender. Ya está, gente, así ya tenemos... Vamos a vender 7, por ejemplo, venga. Venga, seguimos reforzando, gente. De nivel 8, 4 y 6, ahora de nivel... ¡Ah, no, no, no! Ah, vale, es que no hay de nivel 9 de la otra. Entonces sí que tenemos ya todas las piedras, gente. Y aquí tenemos esto de losas de titanita. Esta, gente, tenemos un montón. Vamos, dale. Mete 300 el arco, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Lo que sí, gente, yo creo que para la siguiente ronda vamos a ir mejorando esta. A ver dónde está esta. Esta, tío, tiene buena pinta, ¿eh? Y escala mucho con inteligencia. Esta pesa más, gente, pero esta no sé, es que esta me gusta un montón, tío. Podríamos, como escala también con inteligencia, podríamos mejorar para la siguiente vuelta, bueno. Esa lo grabaré solamente voces y cosas así, y ya está, gente, haré como una serie más ligerita, más sencilla de ver, no tan... No haré otra vez lo mismo, gente, porque si no, me vaya a mandar a la mierda. Vale, pues ya estaría. Hostia, que hacemos el concreto. Este, a ver, podemos rodar bien, ¿no? Sí. Ah, no podemos utilizarlo, ¿verdad? ¡Ah, let's go! Vale, pues yo creo que ya está. Bueno, espérate, vamos a hablar con lo de... Venga, vamos a intentar terminar la quest esta que hemos abierto. Oh, Smith, now. Weren't you listening? As I've always said, you came to challenge the demigods and their god, to slay them. And as long as you do, I will always smith your weapons. It is what I wish. To smith a weapon for you to slay a god. Vale, pues en algún momento nos dará un arma. Esta espada que será de fe, inteligencia y arcano. Gente, 34 minutos. Venga, vamos a ir haciendo ya algo. Venga, ¿por qué no? Ya estaríamos. Bueno, espérate un momentillo. Quería comprobar una única cosa, que no podemos venir desde aquí. No. Aquí. Let's go. No, si va de aquí alguien. A ver. Lo que hay que mirar, gente, sí. Bueno, aquí tenemos mucha estamina. Aquí no es como en el 2. Vale, pues nada, gente. A ver, esto no se abre, ¿no?
mira con atención, sí, me parece brutal, pero que aquí no se abre nada. A ver, espérate, porque aquí, por aquí solía estar Nefelilú. Nefelilú. Y no pudimos terminar su quest por la cara, gente. No entiendo el porqué. No entiendo el porqué. No entiendo. Ah, pues no está aquí. Vale, pues entonces vámonos por aquí, gente. Vamos a seguir haciendo esto. A ver qué es lo que hay aquí. Venga, lo dicho, 35 minutos, gente. Pues ya empieza. Yo diría que ya empezaría. Porque aquí, yo creo que ya por aquí llegamos aquí al boss final de zona. Mo. Y ya terminaríamos toda la parte de abajo. Malenia. O Malenia, no, Malena, perdón. Y terminaríamos también esta zona de aquí, yo creo. Bueno, no, quedaría todavía el Mikola. ¿Mikola puede ser el boss final? No creo, ¿no? Vale, podemos subir por aquí. Venga, let's go. Vamos a ponernos en marcha, gente, a ver qué. Ah, bueno, es verdad, teníamos el. Nube, gente, teníamos el pollo ese, tío, ahí arriba. Hostia, no me acordaba ya de él. ¿Y por ahí se va a algún sitio? Hostia, vamos por ahí, tío. Puede ser, ¿no? Sí, se puede, se puede, se puede ir. Se puede ir. Ojo. Ojo. Hola. Hola. ¿Está mu hola, está muerto? ¿Este no está muerto? ¡Hola! ¡Hola! Ah, mira, por aquí hay una escalera. Se puede bajar. Y eso lleva a esa torre de ahí. ¿Sabes? Hostia, y al final esa torre yo creo que no la. Eso no lo llegamos a sacar, tío. Vale, el único que estaba vivo, ¿eh? Un Brapiedra de nivel 8. Pues raro, gente, porque estaría guay que llegara hasta 10, ¿no? Para, digamos, hacer un número redondito y tal. Pero no, 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 no. Llega hasta 8 y el otro hasta 9, más la piedra esta. Es muy raro, ¿eh? Es muy raro el juego, gente, para eso. No, ahí no podemos llegar ni de coña. Es físicamente imposible. Hay que bajar por aquí. Let's go. ¿Por qué están todos muertos, gente? ¿Estaban estos vivos? No, no creo, ¿no? Es que me va a salir aquí un señor grande. Sí, porque hay un cofre delante. No, este tenía pinta de hacer. ¡Eh! Míralo. Vale. Esto no es, no, es un muñeco, ¿no? No es. ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Let's go! Sí, es un muñeco. No me creía que me habían invadido. ¡No! Me ha dejado vendido el backstab, tío. No hay que dejarle que haga eso, sea lo que sea. Yo también sé. Cuidadito que me deletea en el último, ¿eh? No te vaya a curar. Mierda. Cabrón. Mira, garra blasfema. Cetro de devorador. Y la armadura de este.
Ah, pero estamos como modificados. Hostia, pero este es como una especie de Hubble, ¿no? Parecía. Este no, pero no, es peor que la del Zan. Parece en todo, gente. A ver, ¿y la cabeza? Ah, mira, este es. Casco de plata cargado con unas pequeñas bestias. Ah, vale, son como dos leones. Ya decía yo, digo, es que nunca le veía qué forma tenía. Es verdad, son como dos leones mirándose, ¿no? Hostia, qué chula está esta armadura, tío. Lo que pasa es que es malilla, Mira, mira, papi, espérate, no la vamos a poner, gente. Es muy chula, tío. Vamos a ponernos la gente, es que es muy chula, tío. Este tiene como mucho grabado. Mirad qué guapa está esta armadura, tío. Lástima que sea malilla, tío. Bueno, a ver, no es malilla, ¿no? A ver, me explico, ¿no? Pero que fijaos, es mejor la del Zampaeces. Aunque, espérate, pesa muchísimo más, ¿no? Claro, esta pesa 23 y esta pesa 10, a ver, 17. Esta sería la suya, en realidad, gente. 6,3. No, es muy buena, gente, pero un poquito. Es un poquito peor, gente. Lo que pasa, la ventaja es que pesa menos que esta. Esta pesa mucho, gente, la del Zampa ese. Es una de estas de gordete máximo. ¡Hostia! ¡Telete! Otra vez, gente, me ha hecho lo de pegar cuando detrás del latigazo ese, de este ataque. Hostia, que creía que se moría de esa, gente. Piedra de santuario, vale, este no suelta nada. A ver si ya, gente, porque no vea el cofrecito de los huevos. Ah, mira, hay algo legendario, gente, a ver. Talismán del antiguo señor. Hostia, a ver. Aquí está. Dice, prolonga la duración del efecto de los hechizos y encantamientos. Ah, bueno. Como no tenía que ser para mago. Elevador más adelante, pero se necesita que. No, esto es mentirísima, ¿verdad que sí? Claro, esto es mentira máxima, gente. ¿Qué dices? Lo que sí me estoy dando cuenta es que allí hay como varias escaleras, gente, y por allí se puede bajar más todavía, que hay como una plataforma. Y esa torre no la llegamos a hacer en ningún momento, gente. Os lo digo, os lo comento. 43 minutos, Tejana. Vamos a intentar desbloquear esa zona, gente, porque igual hay algo así, chachi. Ay, Dios mío. Fijaos, gente, que he ido a mirar a ver qué arma podía mejorar y hace un momento estaba mirando qué arma podía mejorar aparte de la que ya tenemos y no ha habido manera, tío. ¡Hala! ¡Come mierda seca! ¡Let's go! Pues mira, saeta fulgurante, aquí no hemos llegado, gente. Aquí no hemos llegado. A ver, pues espérate, que igual aquí hay cositas. Igual aquí hay cosas. Ah, mira, sí, funciona la palanca, tío. Ya os digo, esta me parece que no la pudimos hacer porque estaba. Mira, no funcionaba la palanca, gente. A ver, esta zona de aquí. Aquí ya estuvimos, puede ser. No, aquí no hemos estado. Bueno, lo iba a explorar por mi cuenta, ¿no, gente? Pero, tío, qué tío más tonto. O sea, en vez de dedicarse a jugar el cofre más adelante del tesoro. Bueno, igual está para el otro lado, ¿no? Pero no, no, no. Que no, que no, que no, que esto es mentira. Ah, pues mira, sí. Let's go. Por hablar, Garbanzinga, toca suicidarse.
Venga. Es que la gente nada más que está pendiente de poner chorradas, tío. Y claro, yo lo he visto como estaba como más enfocado para el otro lado. ¿Casco del Caballero del Dragón? El set del Caballero del Dragón. Hostia, mola bastante, ¿eh, gente? A ver, vamos a echar un vistacillo. Sí, sé que estoy alargando un poquito el capítulo un poco innecesariamente. Bueno, es... es regulero, ¿eh? Ah, mira, tiene los... tiene plumitas, tío. Hostia, qué chulo, tío. A ver, espérate. Y a mí lo que me han gustado son las manos, tío. Fijo, tiene una de un color y la otra como profanada con cristales o algo así. Yo que sé, está guapa, tío. Está bastante chula, ¿eh? Ojo. Y los pantalones también, ¿eh? Hostia, esta mola bastante, ¿eh, gente? Y la del este, la de como la del blasfemo también mola bastante, tío. Pero es que esta, la de gordete, es la de gordete, tío. Let's go. A ver, vamos a intentar tirarnos en la planta de en medio, porque me parece que es que esta zona directamente no, ni la hemos explorado, ¿eh, gente? No, no es que no pudiéramos bajar la plataforma. Ah, vale, sí. A ver, vamos a venirnos aquí, gente. No, porque nosotros hemos salido por aquí. Pero no hemos ido para el otro lado, gente. No hemos ido por el lado correcto. Quedaría el boss este. Vamos a darle un try a ver si lo podemos matar a la primera, gente. Hemos ido por allí. Ya estaría esa zona. Vamos por aquí, gente. A ver qué podemos hacer contra ese señor. Verás tú la que nos va a dar el caballero este, el centinela draconiano. Verá, verá. Runa de nivel 12. Sí, tú dame cosita. Ah, bueno, es un enemigo común, no es... A ver lo que nos cuesta este enemigo común. Vale. Es que no rueda, Garbanzín. Le he dado ya tres veces, gente. No rueda, no rueda, no rueda, no rueda. Pega, pero no rueda. Y le he dado ya varias veces, gente. Incluso hasta me he adelantado al timing sin querer y aún así no... Creo que es uno de los Souls junto a Dark Souls. ¿Cuál era, tío? Creo, no, creo que era el Demon's original. Este y el Demon's original son los Souls menos responsivos que he jugado, tío. O sea, no. Tú le das al botón de rodar, tío, y rueda cuando le sale de los huevos. O por ejemplo, le doy al caballo y le doy 30 veces y no se baja del caballo. Cosas así, gente. No sé si tenían la fórmula tan bien hecha. ¿Para qué mierda? Ve, otra vez, gente, que no hay manera de rodar, tío. ¡Ay, esa hitbox! Que para pa lo enemigo bien que está rota para pa lo malo. Escúchame, el caballo puede dejar de tirar bullshit, tío. Vale, si se le ocurre. Mira, 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 qué gente, habéis visto cómo ha rodado después. O sea, pero ya es que le estaba dando a pegar otra vez, gente. Otra vez, que no rueda, gente, que no rueda. Que Garbanzín va con delay, tío. Vale, estamos muertos. Yo no me dé casco el caballo, tío. No te quito ya. Garbanzín, quieres rodar, hijo mío. ¿Qué te cuesta rodar, tío? Hostia, el caballo es basura, tío. Tío, gente, esa hitbox, gente, no le doy nunca, tío. No me dé mal, tío. Otra vez, tío.
Yo, gente, no sé qué han hecho con el sistema de combate y esto no me estaba a mí pasando al principio, pero desde hace un tiempo, desde hace ya por lo menos 20 o 30 capítulos, desde que me dieron una de las actualizaciones, tío, yo le estoy dando al de tomar potis, tío, y él está rodando, le pego y está rodando, cuando ruedo está pegando, hago este ataque. Y después normalmente suele hacer otro ataque por su cuenta, pero sin problema, ¿eh? Y yo, gente, mira que yo hago así. Flash. Y le doy uno. No hace falta, no hace falta hacer esto, ¿eh? No hace falta. ¿Sabéis? Como a lo mejor. Por ejemplo, cuando hago esto, a lo mejor sí se me puede colar alguno porque spameo un poquito, ¿no? Que no debería, debería hacer así. Debería ir más tal, gente, pero. Este ataque le doy uno siempre, ¿no? No hago así. Pero bueno, gente. Os lo juro por Dios que eso, me parece que era Demon Souls, era otro que también me pasó lo mismo, gente. Que era rodaba, se estaba curando, me curaba, estaba rodando, pegaba, me estaba rodando, rodaba, estaba pegando, porque siempre iba como varios segundos por detrás de lo que yo le iba dando a los botones. Dejen de otra vez, no, es que no, tío. Nada, con el caballo es que no te puede alejar ni un metro, tío. No ve de asco que da el caballo, tío. Venga ya, tío. Tío, pero si estaba recogiendo todavía el mazo, ¿por qué pega, tío, otra vez? ¿Veis? Es que no entiendo por qué. Si está recogiendo el mazo, ¿por qué vuelve a pegar otra vez? No, es que hace timing muy imposible, gente, que no. Venga ya, tío, el caballo, por favor. Por el amor de Dios. Hostia, me parece a mí, gente, que antes de terminar el del Dream me he tomado una semanita de descanso, ¿eh? Me está tocando bastante ya los huevos, tío. Y va a regulín, el gameplay, tío. Una hitbox es rotísima para darme a mí los enemigos, tío. Y yo es que no consigo darle a los enemigos muchas veces, tío. Cuidadito, que ahora encima rayo. Pero bueno. Ay, gente, por Dios. Venga. Es que es lo más repulsivo que he visto yo, gente.
Ah, ya no tenemos poti. ¡Let's go! Y me vuelve a dar. No me ha dado gente, pero me da. Otro que no. Pero bueno, pero vamos a ver, gente. Pero vamos a ver, gente, qué le pasa al juego. Gente, hasta aquí, tío. Lo dejamos ya aquí, gente. Muy mal estamos acabando esta serie, gente. Y muy mal estoy acabando este Souls. Esto nunca me había pasado a mí, gente. Ya no es, gente, porque me estén matando mucho ni nada de eso, gente. Que yo siempre, ya sabéis que lo he soportado bien. Yo muero, ragueo un poquillo, ¿no? Sigo y me lo sigo pasando guay. Pero, tío, me estoy cabreando de una manera con este juego, tío. No... No, no, no. Y es que cada vez va peor en la lista de los Souls, gente. Está siendo de los Souls que menos me están gustando, tío. Al final, gente, empecé muy bien, gente. Empezó muy bien el juego, pero tiene un final terrible, tío. Tiene un final muy malo, tío. Muy injusto, muy... Y yo no sé si han tocado algo, gente, pero de verdad os prometo, gente, que no es por excusarme, de verdad os lo digo, gente. Pero es que hace el muñeco lo que le da la gana, tío. Hace el muñeco lo que le da la gana. No lo entiendo, gente. No lo entiendo. No lo entiendo. Va como varios segundos por detrás de lo que yo voy haciendo, tío. Con el mando, tío. No. Eso nunca me había pasado en otro Souls, tío. En Dark Souls 3 era preciso como un reloj suizo. En este no entiendo por qué no va así, tío. No lo entiendo, gente. Y si fuese igual, coño, lo estaría notando porque hace, no hay menos que me he pasado ya Dark Souls 3, me lo he pasado 3 veces, hace menos de un mes me lo he pasado 3 veces, gente. Y es que no noto la misma, no es igual de responsivo, tío, gente, es muy lento, va con mucho delay, hace muchas veces el muñeco lo que le da la gana, no detecta los botones a veces, yo que sé, es raro, gente. Y sí, que puede ser una excusa que mucha gente lo dice, ¿no? De excusa, no, es que el mando, que muchas veces excusa, gente, pero es que de verdad os prometo, tío, que muchas veces me quedo flipando porque digo, pero vamos a ver. ¿Por qué ruedas si estoy pegando? ¿Y por qué pegas si estoy rodando, tío? No, no entiendo. No entiendo, gente. En fin, nada, lo dejamos por aquí, gente. Ya está bien de raquear, tío. Vaya mierda, tío. Vaya mierda, colega. De hecho, gente, estoy dejando tan de lado Malena y todo eso, gente. O Malenia. Yo qué sé, ¿cómo coño se llama? Melania o Melana o como mierda se llama el boss ese. Lo estoy dejando tan por ahí, tío, porque estoy viendo que me van a llevar una cantidad de intentos por el tema de los one-shots. Es que no me apetece ni intentarlo, tío. No me apetece ni intentar los bosses, gente. Y es que de verdad, os prometo que a mí eso nunca va a pasar. Ni en Dark Souls 2, ni en Dark Souls 1, ni en Demon, ni en ninguno, tío. Me está pasando aquí, gente. No entiendo yo. No entiendo, gente. Pues nada, lo dejamos por aquí. Como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme, gente. Espero que hayáis disfrutado del capitulillo. Ha caído un boss chulo. La mitad del capítulo está interesante. Después al final se empieza a torcer otra vez. Pero bueno, en fin, no lo entiendo. Yo de verdad os prometo que no entiendo por qué va tan mal el juego. En cuanto a... No sé, es que no responde, tío. No responde. O te pegan, gente, y te quedas tumbado en el suelo para siempre. O sea, como te tiren al suelo, date por muerto, porque ahí te pegan una paliza, gente, y Garbanzin no se levanta, se levanta despacito, en plan... Después de una borrachera, tío, es como de macho. Garbanzin, levanta, tío. Que son 2 o 3 segundos de que no puedes mover... No, 2 o 3 segundos y más. Y 4 y 5 segundos se quedan en el suelo tirado, tío. Es como de macho. Me deja vendidísimo, tío. Pero nada, gente. Nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Chao.